¿Cómo estáis, hermanitos? ¿Qué pasa, Memento, tronco? GTA medieval. Correcto. Correcto. Lo vi hace mucho tiempo. De hecho, salió el juego. No me lo pone. No me lo pone. 31 del 8 de 2021. O sea, hace ya unos añitos. Y por tiempo, por falta de tiempo, no le pude hacer el merece la pena. Cosa que me arrepentí muchísimo porque luego, dentro de la que cabe, dentro de lo que es un indie y tal, pegó un buen boom. Un buen boom que duró nada y luego cayó en el olvido. Pero oye, hoy me apetecía. Como no puedo jugar a Remnant from the Ashes hasta dentro de exactamente. A Remnant 2. Hasta dentro de exactamente 18 horas. Es decir, hasta mañana. Pues vamos a darle caña a este Rustler. Rustler se llama. Y vamos a probarlo por fin. Para los que estén interesados en comprárselo, ahora mismo está en las rebajas de la PS Store por un euro, por un puto euro y pico. No llega a 2 euros. Que sí, que es un juego rollo GTA así de los antiguos, de esos que se veían desde arriba y tal. Pero oye, por un euro y pico se le puede dar una pequeña oportunidad. Te dejas de tomar un cortado por la mañana y te llega. Así que bueno, sin más miramiento, vamos a empezar este Rustler. Le damos cañita por aquí. ¡Papam! Esto lo quitamos. Vale. De hecho, en la descripción del juego pone GTA medieval. En plan, me suda la polla las licencias y su puta vida. Coño. Un tráiler o una intro live action. Grand Theft Horse. Está bien la intro, ¿no? Ha estado bien la intro. Intro live action, bro. Brutal. Hay parries. ¿Y ese grito?
or just kick some ass, yo. His head is bald, eyes are red. He's always still and so cold. And for a pouch of coins he throws his sellers very hard of gold. He never speaks a lot to others, always weighing his words. And he doesn't give a shit. He's quick to kick you to the curb. What a low-born peasant. Bien. Making his own presence, but it might go unpleasant. So watch for his... Tiene todo el rollito el juego, ¿eh? My friends, better give him a quest. He's a rustler, that's a fact. So Robin's what he does best. Traguito 5. Coge la botella. Vale, el alcohol restaura la salud, eso está bien. Ojo. Por aquí. Espérate. ¿Cómo se baja? Calaba hasta la reunión. Mantén pulsado L2 para acelerar, R1 para frenar. Tal para mostrar el mapa. ¡Buen mapa! Ah, que hay grafiti, estoy todo aquí. ¿Cómo me bajo? Vale. ¿Esto qué es? Ah, puntos de salud. Vale. Escúdico. Oh, yes. Palo añadido al inventario. ¿Cómo lo equipo? No lo sé. Vale. Se entra por aquí. Repinta en
Entunea tu caballo y entrégalo. ¡Ojo! Es que la lié un poco. No jodas, desde aquí. ¿Qué está pasando aquí? Hola, crack. Vale, hay que robar un caballo. Vale, para salir es mejor por arriba. ¿Y la herradura qué es? Ah, coleccionables. Me parece bien. ¿Qué pasaron? Está muy bien, bro. Y que le seguía la pista desde hace tiempo. Y ahora está de rebajas en la Play por 1 euro y pico. Y es como los GTA antiguos, pero rollo de la edad medieval. Y tiene todo el rollito, está bien, tío. Tengo que robar ese caballo y tunearlo. Ojo. Vale, ahora me persigue la policía en teoría. Policía, los guardias. Y quería empezar hoy Remnant, pero falta una 19 horas y pico. Así que nada. Brutal. Vale, cuidado que los GTA antiguos había muchas misiones así de robar algunos coches y si chocabas tenías que ir otra vez al taller. Pero bueno, aquí parece que no. Entregado. Sí, es verdad, Aaron. No sé, es como que se acaba muy pum, ¿sabes? Pero me moló mucho. La verdad, triste, pero bonito. No me esperaba una historia tan guapa. La verdad. Y además que me fui enterando bastante. Sí, está muy bien. Muy, muy bien. Y al menos me flipó, vamos. Ve a casa para guardar partida. Súbete al carro del arado. Vamos. Tengo que arar el campo ahora. Ay, voy ganando pasta. Bueno. Claro,
El juego mejor indie sí que se lo doy. A GOTY en general no. A mierda con esto, ya está bien. Sí, está muy guay. Ya te digo, es como los GTA antiguos. Los de ordenador, ¿sabes? O los de... no sé ni qué consola eran. Los que se veían desde arriba, ¿sabes? Las misioncillas, robar en vez de coches caballos. Tienes tiendas de armas. Mira. Bueno. Combate. Mira, mejorar vida. Me sirve. Vamos a ver. Ahora tenemos artes marciales medievales. Tenemos por aquí también carreras de caballos para tunear. Aquí tenemos para desbloquear un punto de guardado. Tiene sus cositas. Tiene sus cositas que están guays. Y me ha venido como anillo al dedo, la verdad. Me ha venido como anillo al dedo. Yo lo he visto por un euro y pico. Claro, pagar por este juego 30 y pico pavos. No. No. Pero un euro y algo, hermano. Ponme dos. A 2,99, hostia, a mí me salía un euro y pico. Es pepino, bro, por ese precio, es pepinarro. Mira. Y usa una antorcha, hoy no se ve una mierda ahí fuera. Es de esos juegos que... ya no... que no son correctos, ¿sabes? Que no se ven por algún ningún lado. Vale. Pues de esos juegos que dices... no jodas, bro, acaba de decir eso. Que ya no se ve. Esas movidas ya no se ven. Y se echan de menos. ¡Mira, ballesta! Hay una ballesta aquí, hermano. Yes, añade 4 munición de ballesta. Y ballesta se ha añadido al inventario. Quiero que te ocupes de otro caballero. Tiene su campamento en un bosque cercano. Asesínalo. Es temporada alta de caballeros. No tengo asunto. Vale, vamos a por él. Mueve tal para apuntar. Espera tres muñecos con la ballesta. Mantén apuntado tal. Vale. Hostia, tarda en cargar, la puta ballesta. Mira el aparcamiento de caballos, hermano. Se echan mucho de menos, sí. Mis hombres han puesto una carreta para meter su cuerpo cerca del campamento. Llévaselo al enterrador. Ok. Pero vamos a pillar más munición de la ballesta. Vale. Vamos. Mierda. Merde. La poli. Esto está por aquí. Vale, está cerca, Míralo.
¡Ole! Acabas de matar al escudero. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Venga, 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 venga. Vale, pero he recargado. ¡Ama! Espadica. Vale. Ole. Coge la carreta. ¿Dónde coño está la carreta, hermano? Está aquí, ya está aquí. Tenemos que cargar al muerto, claro. Listo. Qué bueno. Lleva el cuerpo al enterrador. Vale. Y encima hemos ganado una espadica. Grand Theft Horse lo llaman en algunos sitios. Sí. Sí, sí. De hecho, aquí lo han comentado, Grand Theft Horse. Dentro del juego. Ay, mierda, mierda, me he saltado. O sea, el enterrador nos da pasta por traerle muertos. Con un pedo enciende la antorcha. Mira, escudo. Vale, guay. Estos caballos molan, ¿eh? No dejan robarlos. Ah, sí, sí, sí. Ya ves. Fuck the king. Fuck the king, bro. Son flechas, lo tenía a tope, creo. Otra espada, ¿será la misma? A ver si va a ser otra. Sí, ya la tengo. Esto es aquí ya. El pueblecillo este. ¡Ole, primo! Gui que conoce a un Gui. Tenemos que cruzar este maldito puente, Gui. Es el único camino que conduce al Capitolio y al Gran Torneo. ¿Cómo quieres hacerlo? Solo los nobles tienen acceso.
Yo conozco a un tío que conoce a un tío. Es una especie de brujo, puede falsificar cualquier tipo de documento, incluso un certificado de nobleza. Con eso podríamos cruzar el puente y ganar el gran torneo. Vaya, puesto que nada puede salir mal. Oh, cállate, sábelo todo. Tan solo encuentra a John, es un bardo. Te llevará al falsificador. Y llévate una espada y un escudo. Tengo el presentimiento de que te serán útiles cuando lo encuentres. Vale. ¿Y esto? Me acaba de decir, aquí no hay nada, campesino, vete a la mierda. Vale. A ver, por aquí había dejado yo mi caballo. ¡Hola! Vale, vale. ¡Ojo! ¿Por dónde entramos? Por acá. Ah, es un pavo que hace beatbox. Hola, hola, hola. Ya. La peña le quiere pegar por lo mal que lo hacía, creo. Cambiar de canción. Puedo tocar todo tipo de canciones de mierda, te dice. Cabalga hasta el falsificador. Vámonos. Se sube también, ¿eh? Vaya. Ese es el bastardo que robó el laúd. Cogedle, hijos de puta. Todo el mundo quiere pegarle. ¡Lol! Mira la poli. Vale, hay que quitar los carteles. Hijo de puta. Todo el mundo le quiere pegar. Los caballos, tío. Tío. Los caballos, bro, con luces, ¿sabes? ¿Qué pasa, vikingo? ¿Qué te ha pasado hoy, hermanito? ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta, ahora vengo, voy a por una Monster.
Sí, los caballos patrulla, tío. Puto juegazo. De 2021, que si no quizás ganaba Stray. Cuidado. Ambulancia. ¡5000 pavos! He conseguido 4 puntos de habilidad, vale. Sí. Es lo típico, es un juego tan indie con tan poco presupuesto que pasó, por desgracia, muy desapercibido. ¿Qué es esto? Aún no puedo comprar nada aquí. Aquí hay como un concurso de peleas, ¿eh? Miren, ¿eh? Artes marciales medievales. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Nadie se ha muerto por un par de puñetazos. ¡Hala, crack! Lo hemos superado. ¡Ay, podemos ir más! Bueno, con una yo creo que ya está bien, ¿no? Actualización disponible. Habilidades. Vale. Finge un daño máximo. Aumenta, vale. ¿Esto qué es? Ballesta se recarga un 10% más rápido. Interesante. Interesante. Vale. Si es que nuestro personaje se llama Gui. Se llama Gui. O sea, se llama tipo. Ya, exacto, Aaron. Un segundo y se lo han llevado. Remnant 2 sí, pero hasta dentro de 17 horas no se me desbloquea el juego, o sea, mañana. Roba el caballo. Vamos. ¿Dónde está? A tomar por culo está. ¿Debería de robar un caballo para ir a robar el caballo? ¿Qué? ¿Me ha visto la poli? Sí, vaya, se me ha visto, estaban ahí. Bueno, tú, a correr. Quita el medio. Almuerzo y coma. ¡Qué bueno! Voy a acompañar. Sí, es interesante, ¿eh? A ver, esto está... Quita coño.
Vale, está fuera. Hay que salir fuera. La peña haciendo beatbox. Tengo que robar ese caballo. ¿Por qué? Si no he hecho nada malo, hijo de puta. Dios, nada, asusto, que se pire. Vámonos. Repinta el caballo. Es que esto me flipa. Repinta el caballo. Tengo que ir a un taller de pintura de caballos. ¡Ojo! ¡Magnífico! Como eres nuestro cliente número 1000, es gratis, enhorabuena. Conozco a un gilipollas que por ir a robar caballo pegó una puñalada a dos dedos del corazón y no murió de milagro. ¡Buah! ¡Madre mía! Qué chungo, tío. Vale, es que ahora tengo que conseguir pasta, creo. Hijo, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo de Dios? Siempre y cuando pague con oro y no con el cielo. Dios quiere convertir el agua de esos barriles en vino. Existe un lugar donde ocurren esos milagros. ¿En serio? Lleva la carreta a la tienda. ¿Qué pasa, Francis, hermanito? A ver, ¿por dónde se sale? Ah, es por el otro lado, coño. Disculpen, disculpen, no quiero problemas. ¿Conocías de este juego, Francis? Rustler. Mañana ya sí que sí le damos a Remnant por fin, bro. Por fin. Coño. Es brutal. ¿Sabes cuánto cuesta? Está por un puto pavo. Por un euro y pico. ¡Qué hijo de puta!
¡Qué hijo de puta el cura, nen! Me hace dar el cambiazo de agua por vino. ¡Qué cabrón! Hay un sitio donde se convierte el agua en vino. ¡Ve a la tienda! ¡Qué hijo de puta! Espectacular. ¿Ves? Estas cosas en un triple A no te las pueden hacer. ¿Cuándo es el crucero, bro? Ya sé que lo has dicho un par de veces, pero tengo... El día 20 me voy. Estoy una semana. Cabalga hasta la residencia del sacerdote. Vamos. El día 20 de agosto, bro. Esa semanita estaré out. En YouTube lo que haré es dejar resubido el merece la pena de esa semana para que se resuba el día que toca. O sea, la semana anterior me tocará hacer dos vídeos. Bueno. No pasa nada. Joder, tío, que voy con un cura. Flipan los de beatbox, tío. A la crack. Y si coge los carteles de se busca, te dejan de buscar. No, no, no lo hacen en un triple A. No tienen cojones. ¿Os imagináis una franquicia indie que llegue a triunfar y que siga haciendo todas estas cosillas tan políticamente incorrectas? Lo peta, ese juego lo peta. Vamos, si lo petan. Nadie espera a la Inquisición Española. Así es, me escribiste una carta hace un mes. Maldito seas. Presta atención a nuestras palabras. No sabes ni el día ni la hora en que hemos vuelto. Lo petarían muchísimo. Ni siquiera preguntes. Aquí tienes tus 30 de plata. ¿30 de plata? Claro, es que ahora tengo que conseguir toda esa pasta. Es mucha pasta, ¿eh? Claro, van siempre sobre seguro. Ya ves. Claro, ya ves. Si normalmente es lo que más gracia a mí personalmente me hacen los videojuegos. Cuando de repente ves algo que dices, ¿qué cojones? A ver. Vale, si sigo por este camino, desbloqueo una casa. Parking. Trae para acá. Espérate que ahí hay un hacha. Espérate que ahí hay un hacha.
Mira, escucha si le doy marcha atrás, ¿eh? Este juego es Dios. Este juego es Dios. A ver, por aquí había la casa. Sí, ya me sale ahí en rojo. Aquí está. ¡Hola, nen! Y este caballo todo blindado, nen. Brutal. Ah, se tiene que comprar. La compro. Mira qué caballo. Hola, mira qué guapo, ¿eh? O sea, han perdido mucha pasta por el tema de... Vale. Me parece normal. Es en plan, what the fuck. Vale, vamos a seguir haciendo misioncicas. Hoy no haremos 2 horicas de directo, hermanos. Quiero descansar porque mañana... Mañana se viene. Mañana se viene vicio, hermano. Pero oye, mira, este juego para... Entre juegos y tal, está de puta madre. Es que claro, como no lo conoce ni su puta madre, subirlo no tiene mucho sentido. Este juego, el día que lo descubra el Rubius, el Chocas y yo Juan o alguno de estos, lo peta. Porque este juego es muy bueno, tío. Este juego es bueno. Estos juegos es que solo triunfan así, si los descubre alguien grande y los da a conocer. Tengo que ir a asustar a alguien de la barca, nen. Asusta al vecino pulsando hacia arriba. Brutal. Soy la guadaña, primo. Me encanta cómo hablan, ¿eh? Está por aquí. La guadaña. Aquí. Perfecto. Sí, tanto. Y tanto que sí. Y te persigue la poli, que van con caballos con lucecitas.
Vamos allá. Tenemos que ir a asustar a un grupo de bandidos. Ah, no puedo llevar la guadaña aquí. Porque es de dos manos. Añadida una munición para mierda. Atentos. Pelea. ¡Hola! Me han petado, bro. Menuda petada. Mi caballo. Hijos de fruta. Ah, está aquí. Le han cambiado el color, pero bueno. Espera, marcha atrás. Este no pita. ¿Y puedo cargar mierdas con los caballos? Porque sí. No lo había visto. Es que no uso Twitter yo, bro. ¡Misión fallida! Mierda, tenía que hablar con ellos primero, coño. Ah. Perdón. Vamos. ¡No hay caballos ahora! ¿Dónde están todos los caballos de la aldea? Aquí hay uno. Cargador. Hola, esto está guapo, ¿eh? Asusta a los bandidos de la playa, espera. Yeah.
Vale. Me lo he pasado. Ah, y ahora cuando quiera puedo coger el disfraz. Brutal. Vale. Pues vamos a hacer otra misioncilla. Y poco más haremos hoy, hermanitos. A descansar, que mañana comienza el vicio. Vamos a probar las carreras. Need for Corcel. ¿Os habéis dado cuenta que he tirado a uno de su caballo? Posición 4. ¿Quién va por delante? Me ha dejado uno. Claro, quizás como no lo he hecho con mi puto caballo. Dios. Liada parda. Ya empieza la temporada de Diablo 4. ¿En serio, bro? Un momento, voy a abrir aquí que hace una calor. Claro, la he liado parda. Hermanitos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hace una calor terrible. Y mañana le damos caña a Remnant 2, ¿vale? Un abrazo enorme, espero que os haya molado este Razzler. Y ánimo. Mañana ya martes. Un besazo, guapos. Que descanséis. Hasta mañana.